de los principales problemas de la Constitución vigente es la existencia de un sistema de gobierno que hace difícil formar coaliciones legislativas que permitan responder a las demandas sociales importantes. El presidente de la República está llamado a liderar la agenda política y un Congreso multipartidista hace difícil construir dichas coaliciones. La existencia de bloqueos que impiden implementar las promesas electorales de los presidentes frustran las expectativas de quienes votaron a favor de dicho presidente. Este problema no es solamente el fruto de resultados electorales. Los bloqueos son en parte producto de la coexistencia de una serie de reglas institucionales que no conversan bien entre sí y que fueron aprobadas por reformas políticas recientes. Aunque dichas reformas probablemente no buscaban generar un proceso legislativo que bloqueara las respuestas que deben darse a las demandas sociales, dichas reformas carecieron de una mirada sistemática de los efectos acumulados de las reglas que se estaban aprobando. Entre dichas reglas, cabe destacar la reforma al sistema electoral para elegir al Congreso, aprobada el año 2015, y la simultaneidad de las elecciones parlamentarias con la primera vuelta presidencial, aprobada el año 2005. La primera regla estimula el multipartidismo y la segunda hace que la elección del presidente en la segunda vuelta quede desconectada de las mayorías que se forman en las cámaras del Congreso. Es en parte debido a estas reglas que los políticos todavía no han podido acordar reformas en materias relevantes como pensiones y salud. Lamentablemente, los gobiernos y congresos poseen pocos incentivos para modificar estas reglas. No es esperable que un presidente voluntariamente ceda poderes al Congreso, y tampoco parece factible que el Congreso electo con el actual sistema electoral del año 2015 y que beneficia a los parlamentarios que hoy lo integran, logre acuerdos políticos para modificarlo. Por lo anterior, es poco probable que una agenda de reformas constitucionales pueda corregir este problema. Por eso, el proceso constituyente puede ser una oportunidad para ofrecer una mirada sistemática al régimen de gobierno, pero es una oportunidad que tiene riesgos. Sería interesante, por ejemplo, que los constituyentes observaran el ejemplo del sistema francés. En Francia, las elecciones parlamentarias tienen lugar un mes después de la segunda vuelta presidencial, generando estímulos para la existencia de alianzas legislativas amplias que adhieran al programa presidencial vencedor. Luego, debe nombrarse un primer ministro que refleje la mayoría en la Asamblea Nacional. Así, se forman coaliciones políticas que hacen posible la implementación de un programa de gobierno. Uno de los riesgos del proceso constituyente chileno es que no se siga un procedimiento que le permita tener una mirada amplia y sistemática al régimen de gobierno. Si ello ocurre, el proceso fracasará en la tarea de construir un sistema político que sea capaz de darle respuestas eficaces y legítimas a las demandas sociales. Por ejemplo, si la Convención Constitucional decide votar y aprobar normas por separado, sin una mirada de conjunto, es posible que la nueva Constitución sea incoherente, con reglas institucionales inconexas que, en definitiva, puedan estimular procesos políticos deficientes con un exceso de bloqueos. La Constitución actual es el resultado de una serie de reformas aprobadas en tiempos distintos, con congresos diferentes, con miradas que no advirtieron la incoherencia de los efectos conjuntos y acumulados de las mismas. Si vamos a reemplazar la Constitución vigente por una nueva, debemos promover la existencia de normas que conversen mejor entre sí, para que el sistema de gobierno pueda responder con más eficacia a las demandas ciudadanas.